Hola a todos, hoy nos encontramos aquí como iniciando el Centro Histórico de San Salvador. Pues andamos en busca de Celina, pues como ustedes han visto ahí por parte de nuestros colegas, que ella tiene ya un emprendimiento, gracias a Dios. Pues yo hablé por teléfono y le dije que me apartaron unas cuantas cosas, pero miren, casi me encuentro, Dios guarde. Menos mal. Menos mal usted. Es la empleada. Es la empleada, mi mamá es la empleada. Es la empleada. Y yo, ajá, yo le digo que mi mamá me dijo y hablé por teléfono, le digo, y la voy viendo aquí todavía mi mamá desde la mañana. Ya la va a contratar, Vaselina. Almorcé aquí. De verdad, aquí almorzó. Sí. Pague, sí le ha hecho barra. Me invitó a un almuerzo, si es buena patrona. Imagínese, mejor usted le invitó a un almuerzo. Fue un empleado el que le pela la cebolla. Aquí está ya, embolsada 10 por el dólar. Barata, barata. Vaya, voy Canchada, a. Ella le va a ayudar a vender por el almuerzo que le dio. Le dan a 20 en la tienda. Ahora, ¿ves? ¿Y el limón, cómo lo tiene? 5 por el dólar. Vaya, voy a querer limones. Me apartó los rábanos. Quitan los rábanos. Tiene apartado su mamá. Vaya, la mami. La que me trabaja. Ajá, la empleada. Vaya, voy a querer un dólar de limones también. Sí, vale usted. Vaya. Vaya, cosa. Hoy voy a atender a la minicopo que va a querer el corazón primero los clientes. Los clientes, dije, no clientes yo. 5 por el dólar, mire, se puede coger el que quiera aquí. Mire, don Ella, está vendiendo, mire. Ay, mire, limones, mire cómo se revuelve. ¿Quiere bolsita o bolsita? Ay, ya, mamita, mucho gusto. Vaya, no me esperaba. De limones vendimos. Vaya, ya. A ver. ¡Bravo! Gracias por su compra, que le vaya bien, nos esperamos pronto. Vaya. Yo no me esperaba esta sorpresa que iba a estar vendiendo. Minicoco, escoja usted sus limones porque aquí hay grandes y pequeños. Yo quiero jugosos. ¿Usted sabe ahí? Eso sí no sabe de los jugosos porque yo lo siento. Esto, pues, esto quiero. Ah, esto, vaya. Vaya. Ajá. Y esto quizás más. No, no, eso. Un dólar. Eso, ajá. Otra vuelta. Y la aquí zanahoria. Van los rábanos de la minicoco, miren. Un dólar de rábano, bien hermoso. Va a llevar, corazón, a 10 por el dólar la cebolla, mire, barata. Cora se la dan a la tienda. Rábanos para que guarde para el almuerzo mañana. Bueno, pues aquí estamos de empleada de Celina. La Celina está durmiendo porque está desvelada. Dios mío. ¿Los chiles? ¿A cómo los tiene? A dólar, 4 por el dólar. Vaya, búsqueme ahí el más bonito. De chile sí sabe mi mamá. De chile sí, porque yo en un tiempo vendía chile verde en la pedagógica. De ahí me iba ayudando para el estudio, si vieran, sí. Hasta vendí mi módulo, mi refri, y solo la cama no vendí para irme pagando el estudio. Y ahora va a traer la cama aquí. Ahora la va a traer aquí. Pues sí, como ya la va a contratar usted, ¿va? Como a mí me gustan, van revueltos. Pero mi modo. Ese es grande. No van a escoger. Ahí está uno bien grande. ¿Ves? Ajá, pero este no me gusta. Este está bonito, mamá. Este está bonito. Sí, vaya. Ajá. Vaya, un dólar de chile y zanahoria, tomate. Zanahoria, este dólar está bien chula. La zanahoria, movemos. Vaya. Vaya. Hágame la cuenta ahí, la cojo ya. Ahí la cojo. Aquí. $3. ¿Quién va a cobrar? ¿La coco o usted? Yo no sé. Yo se lo di a usted. Sí. Este que no es. Esto parece que me dijo. A ver cuál es medir. Qué buena vendedora. Qué parte. La revolvimos, la revolvimos. No, hombre, mamá. Ella me dijo: estos se sienten algo aguadito. ¿No? Vaya, ajá. Vaya. Uno, dos, tres y un dólar de rábano, cuatro. Falta un dólar para los 5 pesos. Que voy a 10 por el dólar, no. No deje ir el dólar. Cebolla. Tener cebolla, que cebolla quiere. Oigan, aquí. Ya va a tener otra, la vamos a contratar. Cebolla, que cebolla quiere. A la cebolla curtida. ¿Has ido al súper? Mañana me va a ir a cebolla, ¿ya? Sí, ya mañana ahí, bien fritita. Sí, con el chile. Ay, qué rico. Ay, no. Ay, no. Hoy sí, ese se ve bonito. Me ha ido al súper. Miren, cachada de cebolla, dólar a dólar. Ajá, sí. Aquí estaba viendo que te había apartado un dólar, lo más grande. Este está bonito, por si querías. 7 por el dólar. Tan durito, es que a mí durito me sí, gusta. Tocalo, pues, tan durito. Aquí está, mira esta vendedora, mire. Menos mal que eran solo los más grandes. Esto no, ya vio que de todo le he comprado, mire. Esos son los más grandes. Vaya, que la caprichosa que para que le haga tomatada al oso. No, o sea, yo hace poco compré, ¿verdad? Ah, okay. Pues sí, yo no
cuando se le termine. Vaya, cuando, hoy vamos a venir. Este aquí está bonito. Vaya, pues. Vaya, otra cinco, bolsa. Felina, tenés que tener bolsa más grande, mamá. Para hacer una sola tamatara. Vaya, mira. Vaya, cuatro y uno de rábano. Dos, tres, cuatro. Cinco. Ajá, cinco, vaya. Seis. Con esto. Seis. Vaya, allí va. Uno, ahí, dos, tres. Uno. Cuatro, cinco, seis. Seis. Sí, por eso. Son seis. Esta vende. Yo creí que van tres, cuatro, cinco, seis. Vaya, yo creí que no llevaban los tomates. No, hombre, mamá. Acá los tomates, porque las zanahorias. Espérame, mejor vas a sacar, espérame. Esa bolsa le va a reventar. Sí, no, hombre, aquí ando un volado. Yo vine precavida. Aquí está el súper, la Coco con Celina. El mercadito de Celina. Vaya, miren, yo vine ya preparada porque ya me imaginaba yo que no me iban a tener muchas bolsas. Vaya. Preparada, $5. $6. Esta vendedora sí es buena. Miren la caprichosa, ella dice que me va a ayudar. Aquí no va a caer y me va a reír. Mire usted, porque sí, vine, porque viene igual que mí, venimos gemelas. Allí venden café a dos. Porque somos gemelas hasta en el nombre. Ay, sí, es cierto, es mi tocaya, ya me acordé. Pueden venir a colaborar con Celina, yo aquí también llevo mi dólar de tomate y mis 2 horas de rábano. Bueno, ¿y qué tal, Celina? Cuénteme, ¿qué le animó a hacer este emprendimiento? Ay, gracias a Dios que tenía un dinero por ahí guardado, con ese dinero puse mi venta. Vaya, pero qué bueno. Y unos aguacates que me trajeron, pues. ¿Ya los vendió? Ya. Vaya, le fue bien ahora con la venta. No, ahora no, antier. Antier, ay, el mismo día. Vaya, gracias a Dios, y que me alegra que haya hecho una buena inversión. Tenga fe que todo le va a salir bien y que le va a prosperar y va a lograr vender todo. Así que yo hoy en la mañana me enteré de su emprendimiento y entonces ahí hablé con mi mamá y me dijo, venite, aquí hay hasta rabanito fresco. Y yo le dije, encárguemelo porque yo voy a llegar en la tarde. Yo estaba enojada con ella, Marte, hasta la regañé en la mañana porque hasta ahora que vi el video, que se había caído. De verdad, había caído. ¿Usted? Sí, yo me caí. Yo me caí, pero no había venido. La regañé, que usted no me había dicho. No, hombre, pero gracias a Dios ya ando media morada. Ya me está pasando como una vez, les cuento que yo fui a trabajar a un comedor de los que están allá en la terminal de Occidente. A mí me contrataron solo para estar avisando allí qué es lo que había en el menú. Y resulta que yo decía, vaya carnizada, pollo frito, pescado frito y pescado en la viña. Ay, Dios. Y después lo estaban pidiendo. Hola, hoy, ¿qué estoy diciendo? Vaya, tomates a 10 por el dólar y son las cebollas a 10 por el dólar. Vaya, los pero qué bueno. Están a 7 porque son grandes. Bueno, pues ahí tenemos a la ayudante, ¿verdad? Fue una sorpresa para mí la ayudante, pero aquí estamos. Bendiciones a todos los no, es un video. A todos los suscriptores de la Mini Coco, dejen su like y vean este video. Yo sé que ella tiene otros suscriptores, tal vez no sean los propios míos. Yo le dije, anda a hacerle un video a Celina, de todos modos tus suscriptores son otros. Yo así ya le hice ayer y ahora. Antier y ayer. Ajá. Y me voy a venir una tarde para estarle ayudando a vender ahí, promoviendo la venta. Vaya, está bien, y pues los invito, ¿verdad? Los que no han venido, que vengan aquí y apoyen el emprendimiento de Celina. Así que muchas gracias, oiga, Celina, vaya, todo, y pues vaya. Primero Dios que lo venda todo. Y cuídeme ahí a la ayudanta, por favor, oiga. Ya se va. Vaya, pues. Ya le estoy dando que se vaya. Vaya, ya ve, ya la está despachando. Gracias a la otra, vaya. Ah, vaya. Bueno, pues dejamos hasta aquí este video, vaya. Y vengan a ayudar aquí a Celina. Bendiciones para todos. Muchas gracias.